Está un poquito pesado esto, Oscar. ¿Me podrías ayudar, no? ¿Cómo crees? ¿Tú eres el más grande y fuerte de los tres? Yo me tengo que encargar de la lista y de las cuentas. Mira nomás. Está más de la mitad. Tan hombrecitos y cargando canastos. Sí, pues no se nos quita la hombría por cargar canastos, doña Hortensia. ¿Ese trabajo no le corresponde a su hermana? ¿O decidió ella dedicarse a otros trabajitos? ¡Qué vieja jetona, Nusca, que le cayeron si quiere! Yo solo digo la verdad. Mientras ustedes hacen mercado, la señorita de la casa vagabundea con los ricachones, ¿no es cierto? Pues para su información, mi querida hermana muy pronto se casará con ese ricachón. ¿Cómo le quedó el ojo? No me diga. Pues sí le digo, fíjese. Y por supuesto que nosotros pasaremos a una mejor posición social. Y nos largaremos de este cochino barrio. A un sector mucho más, ¿cómo diría yo, Franco? Vamos, Oscar, ya. Mucho más exclusivo, ¿no? Donde no tengamos que aceptar a vecinos de su calaña. ¿Cómo le quedó el ojo, vieja jetona? Permiso. Tienes necesidad de pregonar a todo el mundo que el IBE se va a casar. Claro que sí, ¿eh? Que se enteren todos esos infelices que nos han hecho la guerra. Que sepan que nuestra suerte va a cambiar. Ay, Oscar, no nos estaremos ilusionando demasiado. Digo, ¿quién nos dice que el señor Elizondo tenga todo el dinero que tiene? Ni sabemos dónde vive.